En cumplimiento al acuerdo ACQID-INE-221/2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral. En cumplimiento... Buenos días, ánimo. Estamos iniciando la semana y el día de hoy, lunes, como lo hacemos siempre, se va a informar sobre el quién es quién en los precios de alimentos, de combustibles y también este día. Muy especial. Vamos a entregar los reconocimientos trimestrales a quienes son distribuidores de alimentos, de gasolinas, de diésel, de combustible y han ofrecido muy buenos precios. Es un reconocimiento que les hacemos. Nos da mucho gusto que nos acompañen para controlar la inflación. No basta con reducir o aumentar las tasas de interés, no es suficiente el manejo de aranceles, tampoco el fijar precios, lo mejor es llegar a acuerdos con los sectores productivos, con comerciantes, y eso es lo que hemos venido haciendo, este acuerdo para tener una canasta básica de 24 productos
en 1,039 pesos, nos ha ayudado mucho, porque no solo no han aumentado los precios, sino se han reducido considerablemente los precios de la canasta. Ahora lo vamos a ver. Y lo mismo en el caso de los combustibles. Hemos cumplido el compromiso de no aumentar en términos reales el precio de la luz, del gas, de las gasolinas, del diésel. Esto no se había visto en los últimos gobiernos. Siempre eran aumentos a los combustibles. Nada más que se olvida, pero habían gasolinazos y eso ya pasó a la historia, al basurero de la historia. También vamos a informar a nuestros paisanos migrantes de cómo votar, los trámites que se han hecho en el INE para que tengan garantizado su derecho al voto como mexicanos. Se ha avanzado muy poco porque hay muchas trabas, mucho burocratismo. Ahora lo vamos a ver. Son millones los mexicanos que trabajan, que viven en Estados Unidos, y los que tienen oportunidad de votar son muy pocos. Esto hay que seguirlo atendiendo hacia adelante. Sí está avanzando de la elección anterior a esta, pero muy poco. Y además, lo que se está avanzando todavía está enfrentando obstáculos, trámites burocráticos, y es lo que estamos nosotros ayudando. También con la aclaración que esto no corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, no corresponde a la Embajada de México en Estados Unidos, a los consulados. Esto es un asunto del INE y nosotros lo que estamos haciendo pues es ayudando, orientando, informando, facilitando las cosas, porque le tenemos pues mucho afecto, reconocimiento a nuestros paisanos migrantes, que son héroes, son heroínas, son muy, 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 muy mexicanos. Y por eso pues ayudamos en lo que se puede. De modo que vamos a empezar con el informe sobre quién es quién en los precios, con el doctor David Aguilar y luego Alicia. Muy buenos días a todas y a todos, señor presidente, secretaria, muy buenos días. Seguimos con promedios similares de las últimas semanas en los tres tipos de combustible. En este caso, en el quién es quién en los precios de las gasolinas y el diésel, nos encontramos con un precio promedio semanal, en el caso de la regular, de 23 pesos con 47 centavos, en el caso de la premium 25 pesos con 28 centavos, y en el caso del diésel con 25 pesos con 19 centavos. Tenemos una leve disminución en el precio de la mezcla mexicana en el mercado internacional. En esta ocasión, al 18 de abril lo encontramos en $76.09. En el caso de los incentivos fiscales, nos encontramos con que la regular para esta semana tendrá
17.6%, la premium nuevamente no lo tendrá y en el caso del diésel será de 1.7%. Pasamos ahora a los indicadores de ganancia por marca y del 8 al 14 de abril nos encontramos a Redco, Chevron y Arco como las franquicias a nivel nacional más caras y con indicadores más altos y nuevamente tenemos a Valero, Orsan y G500 como las aliadas del consumidor. Pasando ahora por tipo de combustible y por regiones, nos encontramos en el caso de la regular con las más caras. En este caso nos encontramos con una franquicia de Pemex, Servicios de Gasolina Santos, allá en Monterrey, Nuevo León, con el litro promedio a 26 pesos con 84 centavos. Esto allá en la avenida Aarón Sáenz, 1800, en el municipio de Monterrey. Pero también tenemos casos con el combustible regular, en el caso de franquicia móvil, servicio Calimaya en Calimaya, Estado de México, con el litro promedio en 21 pesos con 69 centavos. Nos encontramos también algo importante, como lo hemos enfatizado hace alrededor de un mes, en este caso, en el caso de la regular, franquicia Pemex en Apodaca, Nuevo León, con el litro en 21 pesos con 99 centavos, lo que nos da cuenta de que en ese estado, en esos municipios metropolitanos de la zona metropolitana de Monterrey sí se pueden dar buenos precios. Pasamos ahora a la premium y en el caso de Winstar Gasolinera Javito en Cajeme, Sonora, nos encontramos con un precio promedio por litro de 27 pesos con 40 centavos. En Cadereyta, también allá en el estado de Nuevo León, nos encontramos con Oxxo Gas con el litro de premium a 27 pesos con 39 centavos. Shell, por ejemplo, en la capital del estado de Colima, en 27 pesos con 9 centavos. Sin embargo, buenos precios también en la premium. Una vez más, como lo hemos venido reiterando, Valero, gasolinera Medellín, allá en Medellín de Bravo, Veracruz, con el litro a 23 pesos con 19 centavos, únicamente con 29 centavos de indicador de ganancia. Tenemos franquicias como Petrum, Pemex, Repsol, Costco con precios similares, tanto en el noreste, sureste y centro del país. En el caso del diésel y la importancia que este combustible tiene dentro de la economía nacional, nos encontramos en Chilpancingo, Guerrero, con Capetrom, servicio Cajeles, SADCB, con el litro en 26 pesos con 70 centavos, aún con 1.83 pesos de indicador de ganancia. Nos encontramos también, por ejemplo, Chevron, allá en Culiacán, Sinaloa, con el mismo precio y un indicador de ganancia de 1.39. Pero tenemos también buenas noticias en este combustible tan importante. G500 en Tlanepantla, aquí cerquita, en el Estado de México, 23 pesos con 89 centavos por litro, únicamente 17 centavos de indicador de ganancia. Pemex y Full Gas en Coatzacoalcos y Monterrey con precios dentro de los 23 pesos. En Chiapas, Yucatán, Chihuahua, Michoacán, estamos hablando de precios alrededor de los 24 pesos. Pasando ahora al tema de verificación, del 12 al 18 de abril de este año, atendimos 405 denuncias, realizamos 384 verificaciones y o visitas de constatación. En este caso, todas las gasolineras que fueron verificadas no impidieron que realizáramos esos procedimientos. Encontramos en Michoacán una estación de servicio que se negó a la colocación de sellos de inmovilización y dos gasolineras con irregularidades en dar litros de a litro, una en Hidalgo y otra en el estado de Veracruz. Pasando ahora al quiénes quieren los precios del gas LP, como le hemos venido comentando, es un mercado ya muy estable desde que también se han impuesto los precios máximos por parte de la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, ha habido una armonía importante con las empresas, con los distribuidores. Y tenemos que al 17 de abril de este año, en el referente internacional, el gas por kilogramo, ya convertido a litros y pesos, o a kilos en este caso, estuvo en 21 pesos con 74 centavos el kilo. Y en el promedio nacional aquí en el país es de 19 pesos con 39 centavos. En el caso del gas estacionario por litro, en el referente internacional 11 pesos con 77 centavos y en el mercado nacional 10 pesos con 46 centavos. De las 884 verificaciones que se realizaron en este periodo,
Todas cumplieron con los precios máximos establecidos por la CRE, como ya les había mencionado, en las 220 regiones. Vamos ahora en el caso del gas estacionario específicamente, el que se vende por litro, encontramos precios iguales o por debajo del máximo respectivo por región. Y así tenemos una vez más, como ha aparecido en otras ocasiones, GG Gas en San Simón de Guerrero, Estado de México, con el litro de gas a 10 pesos con 11 centavos, 51 centavos por debajo de su máximo. Casos también en Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Guanajuato, entre otros. En el caso del gas por kilo, el que compramos en cilindro, también tenemos precios máximos que están igual o por debajo. En el caso de gas de Chetumal, en Bacalar, Quintana Roo, nos encontramos con el kilo en 19 pesos con 41 centavos, 76 centavos por debajo de su máximo. Casos también muy similares, por debajo del precio máximo, en Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Chiapas, Estado de México y Nayarit. Regresando al tema de las verificaciones, como les comentaba, de las 884 que se realizaron, solamente con infracción obtuvimos una, se inmovilizaron un vehículo y 3 cilindros por cuestiones de inseguridad. Pasamos ahora al tema de la canasta básica de 24 productos, la que ya comentó el señor presidente, y reiteramos nuevamente que, como lo podemos ver en la gráfica, después del arranque del año, como es un proceso cíclico, el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el rubro de alimentos ha disminuido a la fecha y sigue manteniéndose estable. Seguimos con precios en esta canasta de 24 productos ya por debajo, muy por debajo de los 1.039 pesos, que es la referencia y el compromiso que se ha hecho con el gobierno de México entre las tiendas departamentales, Antad, Grupo Walmart, etcétera. Y esta semana pudimos obtener y reportar que el costo promedio de esta canasta fue de 809 pesos con 82 centavos a nivel nacional. Pasamos ahora por zonas. En el caso de la zona centro, entre el 8 y el 12 de abril, nos encontramos con Walmart, sucursal Tlalpan, aquí en la delegación Benito Juárez, en Ciudad de México, con este paquete en 938 pesos con 90 centavos. Pero también tuvimos a Bodega Aurrera, Unidad Las Américas, en la capital del estado de Querétaro, con esta canasta en 739 pesos cerrados. Un poco más al norte, en la zona centro-norte, en este mismo periodo, Chedragui Altozano, en la capital de Michoacán, en Morelia, 999 pesos con 60 centavos. En Guadalajara, Jalisco, Bodega Aurrera, sucursal Arboledas, 779 pesos con 60 centavos. Y en la zona norte, tenemos del 8 al 12 de abril, reitero, en Walmart Tijuana, sucursal Hipódromo, en Baja California, esta canasta en 992 pesos con 70 centavos. Pasando un poquito más también al norte, allá del mapa, tenemos en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con Bodega Aurrera, sucursal Santo Domingo, 735 pesos con 40 centavos. Tenemos ahí casos importantes, también Bodega Aurrera, nuevamente en Saltillo, Coahuila, 747 pesos con 20 centavos. Walmart, 751 pesos con 90 centavos. En la capital de Chihuahua, Chedraui, en Tampico, 786 pesos con 70 centavos. Y cerramos por ahora con la zona sur. En el caso de la central de abastos de Mérida, que ahí está, sube, baja, pero siempre por debajo de los 1.039 pesos, volvieron a hacer un esfuerzo importante. En esta ocasión, 960 pesos con 70 centavos en el caso de la zona sur. Y también Bodega Aurrera, sucursal Ciudad Industrial en Centro Tabasco, nos encontramos con un precio de 710 pesos con 50 centavos. Como podemos ver en todos los casos presentados hoy, la canasta básica el día de hoy en el reporte estuvo en todos los casos, insisto, por debajo de los 1.000 pesos. Y como lo comentó el señor presidente, si me permiten, vamos a iniciar con la premiación. Y en este caso tenemos, gracias, en este caso tenemos un caso muy importante. Y antes de dar la mención, en el caso de la gasolina de bajo octanaje, la mejor conocida como la regular, tenemos a Franquicia Valero, una franquicia importante a nivel nacional que ha dado muy buenos precios, lo hemos reportado, pero en este caso
tenemos una franquicia de Valero, la premiada, en Apodaca, Nuevo León, aquí en carretera Guinalá Juárez, kilómetro 5, número 5100. Es un caso importante de referir. ¿Por qué? Porque en ese mismo estado, en ese mismo municipio, hemos tenido casos en todos los combustibles, casos como, por ejemplo, Petroceve, Noxogas, con indicadores de ganancia más elevados, pero además con precios también elevados. Aquí vemos la importancia del esfuerzo que hacen al interior, pero también de ese compromiso, como ya lo mencionó el señor presidente. Entonces, le pedimos a Brenda Jacqueline Guerra Durán, representante de esa estación de servicio, franquicia Valero, directora de administración, que pase por favor para recibir su reconocimiento. Bienvenida. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, Brenda. Adelante. Y en el caso de la gasolina de alto octanaje, tenemos también una franquicia que hemos reiterado de manera importante, que es G500. A nivel nacional la tenemos en los indicadores de ganancia, generalmente aparece entre las más bajas, de precios más bajos, más aliadas de los consumidores. Y en este caso nos acompaña Manuel Cerda Morales, de la estación de, director general de la estación de servicio en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en Avenida Melchor Ocampo, número 77, Fideicomiso, segundo sector. Muchas gracias. Bienvenido, Manuel. Adelante, por favor. Adelante, muchísimas gracias. Y en el caso del diésel, como ya lo mencioné, sabemos la importancia de este combustible, tenemos franquicia Pemex y tenemos a Gildardo Santos López, que nos acompaña, es el gerente operativo de esta estación, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la carretera Chicoacén, 2220, fraccionamiento Centenario. Bienvenido, es el mejor precio que en el primer trimestre nos dieron en el caso del diésel, un precio de 24 pesos con 53 centavos en promedio. Bienvenido. Muchísimas gracias, bienvenido. Y pasamos ahora al tema de las tiendas de autoservicio. Es un caso muy importante, como vemos en las premiaciones anteriores, ha habido otras cadenas, pero en este caso también vale la pena, como en su momento lo mencioné algún lunes, el esfuerzo que ha hecho Grupo Walmart, particularmente en su formato de bodega aurrera. Lo hemos visto reiteradamente, semana tras semana, semana tras semana, cada vez aparecen más, alternan con otras cadenas, también hay que decirlo, pero en este caso fue muy importante el esfuerzo que Bodega Aurrera hizo, y nos acompaña Juan Manuel Eugeni, vicepresidente de Bodega Aurrera. Por el precio más bajo en promedio en el primer trimestre, con una canasta de 778 pesos con 33 centavos. Importante también mencionar el esfuerzo de Chedraui y Soriana, pero en esta ocasión, bienvenido, es importante este reconocimiento para Bodega Aurrera. Muchísimas gracias. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muy buenos días a todos con su permiso. Señor presidente, presento a ustedes la información de votos de mexicanos y mexicanas residentes en el exterior, en el extranjero. Tenemos aquí, aquí vemos cómo en 2006 había 40,876, 876 registrados,
en 2012 59,000, en 2018 hubo un aumento importante a 181,873 y al 2024 227,102. Sigue siendo un número bajo para la cantidad de mexicanos que hay en el exterior y por lo tanto el INE, que es el responsable de toda esta actividad facilitada por nosotros, ha establecido tres modalidades: la postal, electrónica y presencial. La presencial se dará solo en 23 casillas en el exterior, que son 20 sedes en Estados Unidos, que aquí están: Atlanta, Chicago, Dallas, Fresno, Houston, Los Ángeles, New Brunswick, Nueva York, Oklahoma, Orlando, Phoenix, Raleigh, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco, San José, Santa Ana, Seattle y Washington. Y tres fuera de Estados Unidos: Montreal, Madrid y París. Esto es porque el 97% de los registrados se dieron en Estados Unidos. Todo esto ha sido responsabilidad del INE. Lo único que hacemos nosotros en embajadas y consulados es darles las facilidades para que instalen sus casillas, para que puedan registrar por un lado y después ya el 2 de junio llevar adelante esta votación presencial. La siguiente, por favor. El INE ha entregado 1,585,278 credenciales para votar en el exterior, como les decía, 97.18 en Estados Unidos, y se han registrado 227,112 registros en la lista nominal de electores. Es que una cosa es la credencialización y otra cosa es ya cuando los que tienen su credencial se registran para votar. Entonces, si bien se registraron 1,585,000, en realidad, se credencializaron, obtuvieron su credencial, solamente 227,112 son los registrados en la lista nominal para votar. La siguiente, por favor. Sin embargo, el INE informó a 39,724 registros que estaban en revisión porque presentaban inconsistencias, faltas de requisitos o coincidencias entre comprobantes de domicilios o firmas y posibles irregularidades, documentos alterados, datos inexistentes o apócrifos. De los 39,724 que recibieron una notificación del INE que su credencial no estaba vigente, o sea, que no iban a poder votar por las irregularidades, se vio que 18,760 son por irregularidades y 20,964 por inconsistencias. Y estas 99.5 de estas solicitudes se realizaron con credenciales para votar solicitadas en México. La siguiente, por favor. El 21 de abril, ayer, nosotros nos reunimos con la comisionada presidenta del INE, ¿verdad? Porque como esta es una responsabilidad del INE, que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha facilitado, ayudado o apoyado, pues lógicamente las quejas nos llegan a nosotros. Y ayer, el 21 de abril, ya la Comisión Nacional de Vigilancia del INE recomendó que sí se integren a la lista nominal de electores residentes en el extranjero 20,964 casos que presentaban inconsistencia. O sea, van a poder votar de esos 39,724, 20,964. Sin embargo, nos quedan todavía 18,760 con irregularidades y ahí el INE ha mencionado, está informando a todos ellos por vía electrónica que deben presentar su aclaración, su solicitud de aclaración antes del 5 de mayo. Y hasta la fecha 14,279 personas ya han solicitado dicha aclaración. Y si los que no quieran solicitar aclaración o que no fuera procedente su solicitud por esta vía, pueden ir a votar en las 23 sedes que yo acabo de mencionar en el exterior. Y para ello el INE está dedicando o está dando o tendrá en las casillas presenciales 1,500 boletas adicionales sobre el número nominal que están registradas en estas sedes. Esto, vuelvo y repito, y esto es lo último que quisiera decirles, esta es una responsabilidad fundamentalmente del INE. De hecho, el día de la votación, que es el domingo 2 de junio, los consulados,
quedan a disposición del INE y todo el personal del consulado, incluyendo el cónsul, se salen de las instalaciones porque nosotros no participamos de ninguna manera en ninguna parte del proceso que es total responsabilidad del INE, solamente facilitamos e informamos a nuestros migrantes en el exterior. Muchas gracias. Muy bien, pues empezamos. Adelante. Buenos días, presidente. José Manuel Fuentes, de Capital 21. Preguntarle sobre todo el primer tema. La Secretaría de Marina anunció que ya va a empezar pues a remodelar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Quiero preguntarle cómo su gobierno va a garantizar de que el aeropuerto pues siga funcionando y cuáles son los avances que se ha dado en este aeropuerto. Ya se hace cargo la Marina, presidente. Sí, ya tiene algún tiempo que se tomó esa decisión. Ya la operación del aeropuerto Benito Juárez en la Ciudad de México está a cargo de la Secretaría de Marina y, como he sabido, el aeropuerto Felipe Ángeles está a cargo de la Secretaría de la Defensa. También el aeropuerto de Toluca está a cargo de Marina. Los aeropuertos del Valle de México. Puebla está a cargo de la Secretaría de la Defensa para tener más control sobre los aeropuertos y que no se repita aquella historia de cuando las bandas de delincuentes, los narcotraficantes, controlaban hasta el aeropuerto de la Ciudad de México. Eso ya no puede ocurrir, y en el tiempo que lleva la Secretaría de Marina a cargo del aeropuerto de la Ciudad de México hay avances notorios. No hay el número de robos que prevalecía en otros tiempos, robo de maletas, hay mucho más control. También en cuanto a contrabando, migración y control de drogas, hemos hecho el compromiso aquí de que va a estar con nosotros el director del aeropuerto de la Ciudad de México, con el que acaba de terminar, para que informen de cómo se ha avanzado, porque antes teníamos problemas, ya no hay esos problemas, afortunadamente, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y bueno, ¿nos podría decir cuándo vendría, presidente? Pues quedamos en hacerlo, ¿no? Jesús, pronto, a ver si podemos organizarlo para la semana que viene, que estén aquí para informarles de todo lo que se hace. Yo creo que va a estar interesante. No sé si el martes anterior o hace unos días. No, fue todo seguridad, no se presentó. Se informó sobre un decomiso en el aeropuerto Benito Juárez, que incluso llevó a la detención de personas encargadas de las cámaras de revisión, porque extrañamente cuando pasaron unas maletas no se registraron los contenidos.
y se hizo la investigación y hubo un decomiso de cocaína en el aeropuerto, pero no sé exactamente si fue en el de la Ciudad de México. Sí, hace como una semana. Y esto porque está ahí la Marina. Y bueno, en este mismo tema, presidente, ¿qué hará su gobierno para seguir renovando las instalaciones? Porque ya ve que los gobiernos anteriores pues dejaron una problemática estructural incluso en las instalaciones, hasta se inunda, presidente. Sí, estamos constantemente invirtiendo, a ver si ahora que viene el director del aeropuerto, que uno nos informe, el que ya concluyó, sobre el avance, y que el otro director, que también es un almirante de la Secretaría de Marina, nos informe sobre lo que se invierte constantemente en el mantenimiento del aeropuerto. Ese aeropuerto lleva mucho mantenimiento, significa estar arreglando constantemente las pistas, porque es una zona de hundimientos donde está el aeropuerto y donde querían construir el nuevo para hacer la gran tranza en beneficio de unos cuantos, ahí está peor todavía, porque es la zona del lago. Ahí se encuentra tierra firme a los 30, a los 50 metros, todo es fango. Y estaban empeñados en rellenar el lago, acabaron con varios cerros de esa región, porque era un buen negocio para los que estaban construyendo el aeropuerto. Las empresas constructoras y los funcionarios corruptos, imagínense llenar un lago. Pero además, de todas formas, iba a quedar mal, porque es la región del Valle de México que más se hunde. O sea, se esmeraron en buscar el peor sitio para hacer el nuevo aeropuerto. Y de manera irracional y por manipulación y también por dinero, hay quienes todavía defienden la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco. En el aeropuerto actual, el aeropuerto Benito Juárez, no se puede poner concreto porque se quiebra por los hundimientos, porque cada año se hunde. Entonces tiene que ser asfalto, y hay que estar asfaltando y tapando baches, porque no se puede tirar concreto en las pistas. Algo muy distinto a lo que se hizo en el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que es concreto, porque es tierra firme. Entonces, ahí pues no va a significar mucho costo, mucha inversión de mantenimiento. También en la Terminal 2, por los mismos hundimientos,
tuvimos que reforzarla, porque estamos hablando de que se ha hundido en 12, 15 años, 2 metros. Tuvimos que inyectarle concreto a toda la cimentación, a la Terminal 2. Eso también sería conveniente que se informara, porque lo hicimos en colaboración con el gobierno de la ciudad y fue una importante obra que no se vio en la Terminal 2 porque fue abajo, fue inyectar concreto para darle estabilidad a la Terminal 2. Entonces es buen tema para informarle a la gente. Y bueno, mi segundo tema, presidente, durante, bueno, los gobiernos anteriores, el agua lo vieron como un negocio, incluso la privatizaron. Ahorita usted que menciona el tema del aeropuerto de Texcoco, pues sabemos por varios estudios de que pues esto podía ocasionar pues mayor crisis hídrica en la zona. Ayer fue el segundo debate por la jefatura de gobierno y se mencionó mucho el tema del agua. Me gustaría pues saber su opinión con respecto pues a esta crisis que se está dando. Por ejemplo, en el lago Pátzcuaro pues se ha secado muchísimo y bueno, también hay crisis en otros estados y sobre todo en la ciudad. ¿Qué opinión le merece, presidente? Bueno, primero que estoy contento porque ayer llovió fuerte aquí en la ciudad, en el valle. Inclusive se tuvo que cerrar el aeropuerto, hablando de eso. Poco tiempo, como 20 minutos, por el aguacero. Llovió una hora muy fuerte en esa zona del aeropuerto Benito Juárez. Y bueno, la gente está contenta por eso, porque ya empezó a llover. Lo otro, pues no quiero yo opinar, porque pues son los debates de los candidatos y no nos corresponde. Esperemos que siga lloviendo para que no tengamos problemas en el abasto de agua. También nos ayuda mucho a que no haya incendios forestales. Estamos atendiendo estos incendios. Estuve en Oaxaca antier y ya prácticamente están apagados todos los incendios. Teníamos incendios en Chimalapa y ya se están apagando estos incendios en los límites de Oaxaca con Chiapas y vamos avanzando y ayuda el que ya empiece a llover, aunque hay que esperar porque todavía no es la temporada de lluvia, falta, pero sí lo que pasó antier y sobre todo ayer, que ya llovió fuerte aquí en el Valle de México y también en otras partes llovió. Estuvimos ayer en Veracruz y llovió poco, pero llovió en el puerto y así en otras regiones del país. Muchas gracias, presidente. ¿Qué tal, presidente? Carlos Guzmán, de Cuatro Media Telecomunicaciones, Ava Noticias Veracruz. Pues consultarle lo que pasó ayer en la tarde con una de las candidatas
No sé si ya le dieron el informe en esta mesa de seguridad que lleva todos los días. Fue algo extraño, decía la aspirante presidencial, un retén, cuando los paran, usted le ha tocado que cuando va a gira, la gente lo detiene, le entrega demandas, le entrega, pero en esta ocasión le abordaron un grupo de aproximadamente 8 encapuchados, vestidos de negro, y le hicieron una petición que no deje solos a los pueblos de la montaña y también a la parte que está colindante con Guatemala, el estado de Chiapas. Es preguntarle, consultarle si le dio un informe, qué es lo que podría haber ahí o qué es lo que le comentaron en la mesa de seguridad, presidente. Pues tenemos la información, sí fueron personas encapuchadas las que detuvieron la camioneta, el carro en el que se trasladaba Claudia, eso lo puedo decir. Grabando, ya cuando pasan esas cosas, por la experiencia que nosotros tenemos, ya sabemos de que muy probable que sea propaganda, porque el que va a hacer un planteamiento ni va encapuchado ni está grabando. Aquí adicionalmente se dio a conocer que estaban los de Latinus, es un medio, el de Loret de Mola, y era el único, para tener el antecedente, porque completo, Loret de Mola está en contra de nosotros, según Pedro Ferriz, está financiado Loret de Mola por Roberto Madrazo, que también está en contra de nosotros, y uno de los últimos montajes que hizo Loret de Mola fue entrevistar también a un encapuchado, Guerrero, ¿no?, dirigente de un grupo de la delincuencia en Guerrero. Lo entrevistó. ¿Quién le facilitó la llegada a este dirigente de ese grupo? ¿Por qué lo hizo? Ah, pero para hablar mal de mí, en el contexto, en el marco de la campaña de presidente narcotraficante, AMLO, narcotraficante. AMLO, presidente narcotraficante. Narcopresidente, sí. Entonces, pues es muy extraño lo que sucedió allá por Motocintla, en Chiapas, y hay, en efecto, hay grupos que se están enfrentando, pero pues esto sí es algo muy especial, hay que verlo. Me dicen que el Reforma publicó que estaban armados los de la comitiva de Claudia, quienes la acompañan, informaron que no estaban armados. Es propaganda. Habló con la candidata presidente. Lo más probable es que sea propaganda. No hablé con ella, pero la conozco bastante bien y sé que es, ya saben lo que pienso, ¿no? No soy objetivo en este caso, porque la considero muy inteligente. Se va a investigar. Es una mujer
con carácter, con más aplomo. Más allá del tema político, presidente, ¿se va a investigar el tema? Sí, pero no creo que sea algo grave. Es lograr este propósito. Ya hasta yo mismo estoy contribuyendo. El amarillismo, la propaganda. Es que no les funcionó narcopresidente. Se gastaron, creo que $5 millones en la campaña. En México. Solo en México. $5 millones. No les funcionó. Estaban apostando a la sequía, a que no lloviera, y ya llovió ayer, a que faltara el agua. Están apostando a la violencia, andan sopiloteando. Y nada, afortunadamente, les está funcionando. Me refiero a los conservadores corruptos, a los que quieren que regrese la corrupción, a los que quieren regresar por sus fueros. Nada más que eso ya no se permite en México, todo indica de que no va a regresar el bandidaje oficial. Se van a tener que ir a robar más lejos, pues a otra parte. Para concluir, presidente, ¿lo ve como un montaje entonces? Sí, es muy probable que sea un montaje. Muy probable, porque encapuchado, si alguien tiene una denuncia, ¿para qué se va a encapuchar? Y además dicen ahí que es pacífico. Pues si es pacífico, todos los que andamos por los caminos de México nos paran la gente y nos entregan sus escritos. Incluso se quejan, pero sin taparse la cara, y hay reclamos de la gente cuando no es atendida, pero ya cuando se tapan la cara y aparece, ¿no tienes ahí la imagen en donde está Latinus? No, es que están muy desesperados. No sé qué les está pasando. No sé qué están viendo que los tiene tan nerviosos. No se serenan. En lo que encuentran el video, presidente. Ah, no, ahí está. Ahí está, mire, ese micrófono. Este es Latinus. ¿Cómo sabía? ¿Y todos los demás periodistas dónde estaban? Venían atrás. Y él se adelantó. Ahí sí es importante aclarar, presidente, nosotros que hemos cubierto la campaña de la doctora, dos cuestiones. Una, regularmente el convoy o vamos muy adelante o vamos muy atrás.
En esta ocasión, los compañeros también que estaban en ese momento, pues van regularmente a parte del convoy. Está Canal 11, le puedo mencionar Canal 11, está Latinus, en algunos casos otro grupo Imagen. Van adelante o van atrás, ellos regularmente van a parte del convoy y tienen como la avanzada de la avanzada. Esa es la razón por la cual puede darse que usted vea el micrófono ahí. Digo, no es para denostar o no es para afirmar algo, sino simple y sencillamente es dar el contexto de lo que nos pasa a nosotros en la cobertura periodística. Pero bueno, usted ya mencionó su opinión, pues es obviamente respetable. La segunda pregunta, presidente, ayer se dio… Yo no le tengo confianza a Latinos y son capaces de eso y demás. Son expertos en montajes y no tienen escrúpulos morales de ninguna índole y son muy corruptos, para que no quede duda. ¿Mande? ¿Dejaron bajar a los reporteros? O sea, si estaba ahí el micrófono, debieron de haber dejado bajar a los otros reporteros para que se hiciera en todo caso. Sí, sí, pero bueno, ya. Sí, a ver, ¿qué dijo? Exclusiva, sí. No, ¿qué consideración pueden tener cuando está en alta la campaña de narcopresidente, que vienen los el New York Times, el periodista premiado, el periodista más importante del mundo, premio Nobel de periodismo, que estoy esperando que aclare? Me gustaría que nos dijera por qué hizo ese reportaje, de parte de quién, y si en el contrato que tiene con la publicación, con el periódico, ¿es escrito o es electrónico? ¿Es ProPublica? Sí. Pues es electrónico, porque electrónico, no se imprime. ¿Que si está incluido en el contrato ese tipo de trabajo o lo contrataron en especial para ese reportaje? Ah, trabaja ahí, y que si incluye, que se incluye hacer ese tipo de reportaje, y quién se lo pidió y cuál fue la colaboración de la DEA. Sería muy bueno que transparentara todo eso, porque el presidente de México pues no puede permitir que se le falte el respeto. Entonces, él es libre de expresarse, de manifestarse, pero tiene la obligación de actuar con ética. El periodismo es imperativo ético. Y lo mismo en New York Times. Y en ese contexto, en ese tiempo, cuando lanzan la campaña en internet con el mensaje narcopresidente de cientos de millones de reproducciones, desde luego automatizadas, pagadas con robots, en ese contexto sale lo de Latinos. Hay que también recordarlo,
que en algún lugar, ¿cómo se decía antes? En las guerrillas. Ah, bueno, desde algún lugar de las montañas. Desde algún lugar. Se hace una entrevista a un encapuchado que es el dirigente de una organización que actúa en la región de Chilpancingo y me acusa de lo mismo que manejó la DEA con este periodista famosísimo y que con el New York Times, de recibir dinero para mi campaña. Entonces, eso es latinos. Entonces, ahora que veo esto, pues no me da confianza, me da sospecha, porque son capaces de muchas cosas. Afortunadamente, pues, repito, Claudia, es pues una mujer con principios, con ideales, honesta ni con carácter. Tiene las tres C que se necesitan para estos menesteres: cabeza, corazón y carácter. No tiene nada que ver con la cosa electoral, nada más podría yo decir, si le pasara algo a la señora del, sí, no puedo mencionar, pero de la, y esa no la puedo mencionar porque nos sancionaron, pero me gustaría también mencionarla, ¿por qué no? Pero de esas cosas absurdas, ¿no?, que no puedes mencionar aquí a ciertas personas, pero si le pasara algo así, yo también estaría defendiéndola y hablando igual. Y yo lo que deseo es que todo transcurra con normalidad, ya falta muy poco, y con esto de la lluvia de ayer se refresca bastante, ¿no?, el ambiente, no se calienta tanto. Dos temas diferentes, presidente, pues para rápido aprovechar que está la canciller, pero también el reporte de seguridad de hoy en la mañana, ¿qué reporte le dan de la detención de Abraham, si no me recuerdo, Abraham Ceguera Cervantes, el hermano del Mencho? Y también a la canciller Bárcena, pues consultarle, ayer platicaba con la consejera presidenta Tadei, si le garantizó de que se va a hacer el esfuerzo porque el mayor número de mexicanos residentes en el extranjero se puedan incorporar a esta lista. ¿Derivado de qué? Derivado de que hay mucha inconformidad, seguramente usted lo ha visto en los consulados, hay mucha gente que quiere votar, pero se sienten incluso traicionados por el INE en el tema de la cuestión del derecho al voto. Ellos hacen su trabajo, el INE, obviamente tienen las reglas, pero es preguntarle, consultarle, canciller, si hubo el compromiso de hacer el esfuerzo para que, sin violar la ley electoral, pues la mayor cantidad de mexicanos puedan votar este próximo 2 de junio, y también, presidente, lo que le comentaba anteriormente. Gracias. Sí, van a informar de la Secretaría de Seguridad Pública sobre la detención de esta persona, que sí se realizó, que sí se llevó a cabo, pero la Secretaría de Seguridad Pública va a dar el informe. Pues les van a informar sobre todo lo que se pueda en este caso. Hoy mismo vamos a que informe la Secretaría de Seguridad Pública. Sí,
Sí, hemos tenido, tuvimos una reunión el viernes con la comisionada del Instituto Nacional Electoral y fue muy importante porque ahí le hicimos saber de la inconformidad que hemos visto de parte de muchos mexicanos en el exterior. Y la verdad es que hicimos un gran esfuerzo de credencialización, o sea, hicimos mucha promoción, mucha. Y nos ofreció, sí, que iban a regularizar, o sea, de los 200, en realidad fueron los que se han registrado, son 227.112 registros, que no es lo mismo que la credencialización. O sea, la gente obtiene la credencial, que fueron 1.500.000 y tantos, y de ahí esas personas, cuando reciben su credencial, tienen que registrarse. Esos registros, y lo hacen por internet, o sea, no hay necesidad de ir a ninguna parte. De esos registros son 227.112. Obviamente todavía hay chance de que se registren más. Ahora, de esos 227.000, el problema fue estos 39.724. El INE se comprometió ayer, ya en su reunión final de la Comisión Nacional de Vigilancia, se comprometieron a que 20.964 casos pueden realmente, que presentaban inconsistencias, pueden entrar al registro. Nos quedan pendientes los 18.760. Y ahí nosotros lo que le hemos pedido al INE es pues que se informe bien, que el 5 de mayo, que es el plazo para el cual pueden regularizar su situación, pues se les dé todas las facilidades. Y que si no se les puede dar el registro en la lista nominal, puedan ir a las casillas a votar, que son 20, en donde va a haber 1.500 boletas adicionales. Pero ella nos ofreció también la posibilidad de que puedan votar electrónicamente en el consulado. Y como le digo, nosotros solamente prestamos las instalaciones, les damos todas las facilidades, pero es una responsabilidad del INE. Nos preocupa, por supuesto, porque la comunidad mexicana en el exterior, pues es nuestra responsabilidad. En las 20 casillas presenciales de Estados Unidos y en las 3 fuera de Estados Unidos. Ahí va a haber posibilidades de votar electrónicamente. Aparte de los que ya están inscritos para votar electrónicamente, los que sí ya tienen todos sus papeles en orden. Pero va a haber 1.500 boletas adicionales para que voten presencialmente, como se hacen las casillas de emergencia, y también van a tener posibilidades de votar ahí mismo electrónicamente. Y todo eso lo va a manejar el personal del INE. Nosotros, como le decían, los consulados nos salimos, todo el personal, no participa nadie del consulado, entra directamente el personal del INE a las instalaciones. Únicamente para aclarar, sería presidente de la República, diputado federal por mayoría relativa, no representación proporcional, y también senador de la República por la misma vía. Nada. Exacto. Más. Y pueden, los que sean de ciertos estados, pueden votar por los gobernadores. Sí, o sea, si son de Zacatecas o son de, no sé, de Yucatán, ¿no? De los, donde están los estados que se van a abrir a votación. En la misma casilla. Muchas gracias, canciller. Adelante. Presidente, buenos días. Fanny Martínez, reportera de La Verdad Noticias. Preguntarle si nos pudiera dar un informe de cómo va el Tren Maya, sobre todo en el tramo 5, que es el que ha registrado más incidentes, para ver si nos pudiera dar una actualización de cómo va ese tramo y en qué punto va a dejar la obra una vez que finalice su sexenio. Bueno, va avanzando muy bien esta semana. Este fin de semana voy a la supervisión. Visito la obra y la operación ya del Tren Maya cada 15 días, y ahora me corresponde. El pasado fin de semana pues estuve en Guerrero, estuve en la Costa Chica, en Markelia, me reuní con los presidentes municipales de la montaña de Guerrero y con los presidentes municipales de la Costa Chica de Guerrero. Hicimos un trabajo de evaluación de todo lo que estamos haciendo de manera conjunta también con el gobierno de Guerrero.
Eso fue el viernes en la mañana, al mediodía, y luego estuve en la convención bancaria, en la clausura, en Acapulco, y el sábado evaluamos caminos artesanales en Oaxaca, y también evaluamos la construcción del camino de Oaxaca a Tehuantepec, que queremos terminarlo en agosto, que tiene túneles, puentes, viaductos, son 160 kilómetros, pero es la sierra, es un camino complejo, pero son muy buenos los ingenieros civiles nuestros y se está avanzando. Esto va a ayudar a que en vez de hacer 5 o 6 horas, y en el caso de comunidades hacían hasta 10 horas para llegar a Oaxaca, y ahora con los caminos artesanales y con esta carretera, 2 horas y media, 3 horas, una cosa increíble. Entonces, y luego estuvimos en Salina Cruz, porque estamos construyendo una coquizadora para tratar combustóleo y convertirlo en gasolinas. Es una obra muy importante, como de 2.500 millones de dólares, pero nos va a ayudar mucho en el propósito de que ya no tengamos que comprar la gasolina en el extranjero, que todo se produzca en México. Y con estas plantas toquizadoras lo que se consigue es convertir el combustóleo en gasolinas y además que haya menos contaminantes. Estamos haciendo 2, una en Tula y otra en Salina Cruz. Y ayer en Veracruz, porque fuimos a recordar, a conmemorar la defensa del puerto de Veracruz cuando la invasión estadounidense del 21 de abril de 1914, y estuvimos en Veracruz. También supervisé 2 obras que son muy importantes: una, un museo en la casa que habitó el presidente Juárez cuando llegó a Veracruz durante la Guerra de Reforma. Se adquirió la casa y se está arreglando. Y también ya está por terminarse el Museo de las Leyes de Reforma en otro sitio, porque ahí se expidieron en Veracruz las leyes de reforma, y es algo histórico. Bueno, es lo que consideramos nosotros la segunda transformación de México. Ahí inicia la separación del poder público, del eclesiástico, para hacer realidad la frase bíblica de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y eso
distingue a México. Es el único país en el mundo en lograr eso, el Estado laico. Eso fue ayer y esta semana que viene voy al Tren Maya, ya está terminado operando todo el tramo de Palenque a Cancún y de Cancún a Playa del Carmen. Eso es lo que se tiene. Y estamos trabajando de Playa del Carmen a Escárcega. ¿Por qué no pones el plan para darte una buena explicación sobre esto? Del tren. Es una gran obra hecha en tiempo récord. No hay un tren en el mundo que lo hayan hecho en tan poco tiempo, porque son 1,554 kilómetros y lo vamos a concluir, va a quedar terminado completamente. Y vaya que enfrentamos problemas, porque nuestros adversarios, los conservadores corruptos, encabezados por Claudio X. González, el gerente del bloque conservador, se dedicaron y se siguen dedicando a ponernos obstáculos para que no se pudieran hacer las obras, para que quedáramos mal. Esto ya es muy frecuente en la derecha, en el conservadurismo corrupto. Cuando tomamos la decisión de hacer los segundos pisos en la Ciudad de México, que fui jefe de gobierno, hubo toda una campaña en contra, hasta amparos. Y el periódico Reforma, un día sí y el otro también, cuestionando la obra. Llegaron a decir hasta Salinas de Gortari de que se iba a caer. Se iban a caer los segundos pisos. Y los hicimos. Y luego que hicimos los segundos pisos, ya nos copiaron, nada más que mal, porque empezaron a cobrar. Hace relativamente poco, un jefe de gobierno me planteó que si cuál era mi opinión, porque la empresa que administraba los segundos pisos privatizados le estaba ofreciendo, creo que 6,000 o 7,000 millones por el tramo que habíamos hecho nosotros, que no se cobra. Y desde luego que le dije que no. Y ahora pues hay segundos pisos por todos lados y ayudó mucho, porque en el caso de la ciudad pues ya no se pueden ampliar las calles, se tendrían que tirar las casas como cuando se hicieron los ejes viales, pero sí se puede irse hacia arriba. Y se utiliza el derecho de vía, se amplía la superficie de rodamiento sin afectaciones. Eso lo aprendí en Tepetitán, porque como se inundaba mi pueblo, nos teníamos que subir al tapanco. Con las inundaciones. Pero bueno, se crearon los segundos pisos, hubo mucha oposición, pero ahí están. Lo del Tren Maya, igual. Y ahí vamos.
avanzando. Para los conservadores, nada más recordarles que se empezaron a construir, y sobre todo para los jóvenes, que son los que más me importan y me interesa que tengan toda esta información, porque ya nosotros vamos de salida. Los ferrocarriles de pasajeros se empezaron a construir en México en la época del presidente Juárez, y el primer ferrocarril de pasajeros que se inauguró pues fue el de la Ciudad de México a Veracruz. Lo inauguró en 1873 el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Es el primer ferrocarril. Y luego que llega Porfirio Díaz al poder y se queda 34 años, pues le dio tiempo para hacer alrededor de 20 mil kilómetros de vías férreas y comunicó todo México con ferrocarriles. Por eso la revolución se hizo a caballo y en ferrocarril. Después de la revolución se terminó de comunicar al país con ferrocarril. Este ferrocarril, por ejemplo, del sureste hasta Mérida, se inauguró en 1950, lo inauguró el presidente Miguel Alemán. Se inició antes con el presidente Cárdenas, cuando era secretario de Comunicaciones el general Francisco J. Mújica. Se proyectó el ferrocarril del sureste, porque antes del ferrocarril, antes de 1950, toda la comunicación era por mar y por ríos. Aquí están los ríos más grandes de México. Y había el transporte marítimo de cabotaje del puerto de Sisal, Campeche, Frontera, en Tabasco, Coatzacoalcos, Veracruz, y de ahí el ferrocarril para México. Lo primero fue eso. En ese entonces vivir cerca del mar era vivir cerca del mundo. Toda la comunicación era por mar y por el Atlántico, por el Golfo. El Pacífico tenía muy poca importancia marítima en ese entonces. Ahora es distinto, porque ya Asia creció mucho, sobre todo creció el comercio. Durante mucho tiempo fue el puerto de Veracruz el principal puerto, y ahora ya en contenedores es Manzanillo, en el Pacífico, por el crecimiento económico de Asia. Entonces, nosotros decidimos hacer este tren porque aquí, en toda esta región, floreció la gran cultura maya, y es una de las regiones más importante en vestigios arqueológicos en el mundo, una región compacta con zonas arqueológicas de una cultura que floreció 300,
años antes de la era cristiana. Para tener una idea, en la época del florecimiento de Grecia, de Atenas, está floreciendo en esta región de México la gran cultura maya. Entonces tiene tres periodos: el periodo preclásico, que es del 300 hasta el periodo clásico, que es el 600 después de la era cristiana, y ya el periodo posclásico, que llega hasta cuando invaden los europeos. Pero el hacer el tren es para comunicar todas las antiguas ciudades mayas, que son bellísimas, porque son la expresión de una gran cultura, una gran civilización. Entonces empezamos aquí en Palenque, aquí está Boca del Cerro, aquí está el río Usumacinta, este río nace en Guatemala, también en Guatemala hay zonas arqueológicas mayas, porque era toda una región, antes de que existieran estos límites territoriales, pues era Mesoamérica, y la cultura maya florece pues en Honduras, en Guatemala, en México, toda esta región. Entonces, esta línea de Palenque por el Golfo ya se terminó y ya llegó acá. Esos son como 850 kilómetros. Esto ya está terminado. Ya estamos hablando de 9 trenes y está por llegar mañana pasado el décimo, el tren número 10. Se están construyendo los trenes en Ciudad Sahagún, en Hidalgo. La empresa francesa Alstom está construyendo los trenes. Eso también fue importante porque el contrato con Alstom permite crear empleos en México. Bueno, esto ya está terminado. Se encargaron cuatro empresas. Aquí el tramo 1, Motangil, hasta aquí. Aquí hasta Calquiní es Carso. De Calquiní hasta adelante de Tella, hasta Izamal, Indi, y esto lo hizo Ica. Ya está terminado completamente. Este tramo nos costó mucho trabajo porque es el tramo de más casticidad de suelo, más vulnerable de cenotes, de ríos submarinos. Cuando construyeron todos estos hoteles, no había aquí ambientalistas, no se daban permisos ambientales y pues hacían lo que querían. Por aquí está Calica, aquí
aquí en Playa del Carmen, que es una empresa que tiene un banco de materiales, sacan grava de aquí, tienen un puerto y se llevan la grava para construir calles y carreteras en Estados Unidos. Y nadie decía absolutamente nada. Cuando decidimos hacer el tren, surgen, aparecen como hongos después de la lluvia, muchísimas asociaciones de pseudoambientalistas vinculados con Claudio X González, con nuestros adversarios. Sin embargo, nosotros hemos tenido un cuidado especial en no afectar el medio ambiente, al grado de que de Tulum a Cancún, que son 120 kilómetros, aquí, donde hay más ríos subterráneos y más casticidad, aquí no estamos haciendo el tren a ras de tierra, no es nada más un terraplén, sino es un puente, un viaducto, son 80 kilómetros de viaducto, es decir, el tren va arriba para no afectar la zona. Se hizo un estudio especial y se cuida que no se afecten ríos subterráneos, cenotes. Tuvimos un problema por aquí, en una caverna, al poner una columna, hicieron pues todo un escándalo. Ya estamos limpiando, reparando todo y resolviendo el problema. Se decidió hacer un puente atirantado con un claro de 200 metros. Es decir, no vamos a fijar columnas, sino va a ser un puente atirantado, y esto nos significa una demora. Este puente nada más se pudo perforar y poner las pilas, pero dijimos no, vamos a cuidar esta zona y por eso el puente. Entonces ya inauguramos de Cancún a Playa y ya tenemos todo esto hasta Tulum, todo esto, todo lo que es el viaducto, los puentes, ya están terminados, pero no podemos conectar a Tulum por el puente atirantado, que nos va a llevar tiempo. Pensamos terminarlo a finales de agosto. Ya tenemos incluso ya la estructura metálica, pero nos va a llevar tiempo. Claro, no nos detenemos porque ya inauguramos el aeropuerto de Tulum. Les recomiendo que vayan. Ahora se puede porque en Mexicana no se cobra tanto por el boleto. Y si ahorran, pueden ir.
porque este es un aeropuerto único, es de los aeropuertos más bellos del mundo. Es un aeropuerto en la selva, este. Este lo terminamos con la colaboración, con el apoyo de los ingenieros militares. Se hizo en 1 año, 5 meses, este aeropuerto. Y es una belleza. Entonces ya están llegando aviones de Europa y están llegando aviones de Estados Unidos a este nuevo aeropuerto, que ya se terminó. Y estamos trabajando en este tramo hasta Escárcega. Este tramo de Escárcega a Xpujil, que aquí está Bacalar, que se los recomiendo mucho, es una zona arqueológica bellísima, mística, excepcional. Son edificios altísimos por encima de las copas de los árboles de la selva. Es algo único. Además, es una reserva ecológica que ya ampliamos de 1.500.000 hectáreas. Y hay no solo flora excepcional, sino hay animales de monte que se los encuentra uno en el camino. Estamos cuidando la entrada a la zona arqueológica. Entonces, esto lo vamos a inaugurar en junio. Es julio posiblemente aquí y agosto ya nos vamos. Todo. De modo que para septiembre esté todo terminado, todas las estaciones significan cocheras para guardar trenes, significan instalaciones para talleres y de Tella, esto también es importante, de Tella hasta Chetumal, todo esto es eléctrico, el tren de doble vía, eléctrico. Y lo que no es eléctrico está consumiendo ya un diésel de bajo azufre que se produce de manera especial en la refinería que se adquirió, que es de México, la refinería Deer Park de Houston. Eso es lo que puedo comentarte. Presidente, precisamente en Cancún hay otra obra muy importante que se está construyendo, pero va lenta. Se trata del puente que se construye sobre la laguna Nichupté en la zona hotelera, para ver si nos pudiera dar también un avance. Sí, estás muy bien informada, porque sí, a mí también ya me preocupa. Por eso, pero como yo no solo me puedo preocupar, sino me tengo que ocupar, vamos ahora, que el fin de semana, y una de las obras que vamos a evaluar es la del puente de Cancún. ¿No pones la foto del puente? Este puente va a ayudar mucho porque ya está saturada la zona hotelera. Además de un problema vial grave por saturación, tenemos que resolver lo de la protección civil para evitar cualquier desgracia.
y tiene que haber una salida. Y ese es el puente, para eso es. Entonces, queremos, a ver si Jorge Nuño nos envía alguna foto. Necesitamos apurarnos. Se está haciendo un trabajo también especial para proteger manglares ahí, por eso es lento, pero vamos avanzando. Y encontramos también una cueva muy grande en la laguna, con una profundidad como de 80, 100 metros. Entonces, el proyecto ahí se tuvo que modificar, pero sí vamos a concluirlo. También este puente, que significa una inversión de más de 10,000 millones, lo tenían proyectado para cobrar el paso de peaje. Y decidimos no, es obra que se está haciendo con presupuesto público y es devolverle un poco a Cancún lo mucho que le ha dado a México. Porque cuando el peor momento del periodo neoliberal, el único sitio donde había trabajo era Cancún, de todo el sureste, y se fueron a trabajar, a vivir miles de mexicanos de Chiapas, de Tabasco, Campeche, Yucatán, de la Ciudad de México, de todos lados, y Cancún aporta muchísimo. Imagínense, llegan de 500 a 600 aviones, aterrizan o salen de Cancún llenos de turistas todos los días, y la Federación se ha beneficiado muchísimo del turismo en Cancún, cómo se beneficiaron y se siguen beneficiando todos los mexicanos del petróleo, que es de la nación, que está en Tabasco, que está en Campeche, porque hay algunos que dicen, bueno, ¿y por qué tanta obra para el sureste? Pues es devolverles un poco lo mucho que han aportado al desarrollo nacional. Estaban completamente abandonados y se está haciendo justicia. Este es el puente y vas hacia allá. Pero pues hay que montar columnas en Chalanes, pero sí lo vamos a terminar. Sí. A ver si nos acercamos del otro lado, porque esta es la parte del Boulevard Colosio, pero del otro lado, a ver si está, para que vean la zona hotelera cómo está completamente llena. Hay una sola salida y lo que queremos es que haya esta vía, que además va a ser un puente bellísimo, está bien diseñado, va a tener una ciclovía. Un trabajador de la zona hotelera, para llegar a su domicilio, a su casa, ahora, se puede llevar hasta 2-3 horas en el transporte. Con esto va a ser menos tiempo, a poder estar más tiempo con su familia. Pero bueno, esa es la idea.
Presidente, y en otro tema… ¿Tú estás allá? No, pero el medio donde trabajo es de allá. Allá nació. Preguntarle en otro tema para ver si en la reunión de seguridad se trató el tema de las 12 personas que fueron privadas de la libertad en Nuevo León. ¿Qué información tiene al respecto? Ya, sí, afortunadamente. Se encontró primero a uno y él dio la información y ya se liberaron. Ok, y ya por último, ayer en su mensaje en Veracruz, usted mencionó que le había pedido al presidente Joe Biden modificar la frase «Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos» a «Bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos». Preguntarle qué le respondió, qué le ha dicho sobre esto. Bueno, ¿está de acuerdo? Eso lo platico aquí en el libro. Siento que es un tema que debe de analizarse bien en los dos países. Es un hecho la integración económica comercial con Estados Unidos. Somos vecinos, compartimos una frontera de 3.180 kilómetros. Nos necesitamos, nos complementamos, viven 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, trabajan, contribuyen al desarrollo de esa gran nación. Es un hecho la integración económica, comercial. México ya es el primer socio comercial de Estados Unidos en el mundo. Cuando hablan algunos políticos de Estados Unidos, sobre todo en este tiempo de elecciones, que van a cerrar la frontera, pues es pura demagogia, porque no se puede, no se podría. La comunicación que tenemos, comercial, económica, impide cerrar las fronteras. Eso lo debemos de tener ya claro. Hay muchísimas plantas que venden sus productos en Estados Unidos, plantas instaladas en México, industrias, sobre todo hay mucha industria de autopartes, que son complementarias con empresas que funcionan en Estados Unidos. Si no entraran los vehículos que se exportan de México a Estados Unidos, les costaría a los estadounidenses un promedio de $20, $20,000 más cada automóvil. Entonces, nos interesa a los dos países la integración económica. Por eso estamos planteando el fortalecimiento de toda América del Norte y también hacia adelante. Ya no nos va a corresponder a nosotros pensar en la integración de toda América, así como se creó primero la Comunidad Económica Europea y luego fue la Unión Europea, así se requiere la integración de América. Es un trabajo que hay que hacer. El caso específico con México, tenemos que buscar que se consolide esa integración, ni modo que rompamos y que ya no se permita que llegue inversión extranjera a México o que se instalen industrias de Estados Unidos en México. Eso no es conveniente.
Nosotros tenemos actualmente crecimiento económico por la inversión extranjera que está llegando como nunca a México y por la inversión pública, que también después de que prácticamente no había inversión pública, en el gobierno nuestro se duplicó la inversión pública, la construcción de grandes obras, y eso ha significado empleos y mejores salarios. Por eso México es de los pocos países en el mundo con las tasas más bajas de desempleo y hemos logrado aumentar los salarios. Entonces, sí nos conviene la integración económica y le conviene a Estados Unidos y le conviene a México. Aquí, nada más, ni nada menos, lo importante es que se aprenda, que sigamos aplicando una política de buena vecindad y de respeto a nuestras soberanías. Ese es el pacto que hace falta. A ver, nos vamos a seguir integrando económicamente, pero ustedes no pueden, ni nosotros lo vamos a permitir, absorbernos. Nosotros no vamos a ser un Estado asociado, ni mucho menos una colonia. México tiene que seguir siendo un país independiente, libre, soberano. Vámonos a la integración económica, pero esto no, y tenerlo muy claro. Nada de que vas a poner autoridades en México, porque a los gobernantes de México los elige el pueblo de México. No queremos espionajes en México. Si es necesaria la cooperación en materia de seguridad, vamos poniéndonos de acuerdo, con permiso de México, con autorización de México, con el acuerdo de México, no como antes, que se metían las agencias y hacían lo que querían y se les permitía. Hay constancia que durante el gobierno de Calderón, desde la embajada de Estados Unidos, daban las órdenes a las corporaciones militares de México para actuar en nuestro territorio. Eso no. ¿Mande? Pues yo ya se lo expresé, porque es parte de nuestra historia. Los liberales no querían la integración. Lerdo decía, entre un pueblo fuerte, una nación fuerte y una débil, el desierto. ¿Por qué no pones el plano, el mapa de México? Para ilustrar, se oponían a la construcción de los ferrocarriles hacia el norte, porque temían, con razón, ya nos habían dado un zarpazo. Ya nos habían quitado más de la mitad de nuestro territorio. No quería
la comunicación para allá. Con Porfirio Díaz se decide hacer los ferrocarriles al norte. De todas maneras, Porfirio Díaz logra una política de diversificación y no pone todos los huevos, como él decía, en una sola canasta. Y había bastante relación económica y comercial con Europa, con Inglaterra, con Francia, con Alemania, para equilibrar. A Porfirio Díaz se le atribuye la frase: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Porque siempre hubo ese temor que nos absorbieran. Y fue la justificación también para entregar las concesiones de ferrocarril, es decir, es importante el desarrollo de México porque si no, nos van a absorber, están creciendo demasiado. El desarrollo febril en Estados Unidos nos va a integrar por completo. Ahora, pues ha crecido la integración como nunca. Cuando llegamos, la relación comercial más importante de Estados Unidos era China, luego Canadá y ahora es México. Pero nosotros tenemos que cuidar nuestra independencia, nuestra soberanía. Necesitamos la integración económica. Es conveniente para Estados Unidos y para Canadá, aunque la relación más importante es con Estados Unidos. Incluso el presidente Trump lo que nos proponía, en vez del tratado con Canadá, Estados Unidos y México, era un tratado bilateral, México-Estados Unidos. Nosotros lo convencimos de que era importante que participaran los tres países y se logró. Restablecer el tratado, mejorándolo, y esto ha ayudado mucho. Con el presidente Biden es muy buena la relación, mucho muy buena, no toma medidas unilaterales, que ese es un punto de acuerdo. Si hay una medida que tome un país del tratado que afecte a otro, mínimo es consultar y que se pueda litigar en paneles, en tribunales que se establecieron en el mismo tratado. Por eso nosotros decimos,
Bendito México, que es lo que proponemos. Bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Pero eso es un tema hacia adelante. Es cómo mantener la integración económica, que es conveniente para ambas naciones, para los dos pueblos, respetando las soberanías. Ahí está la clave de todo. Hasta ahora no ha habido problema ni con el presidente Trump ni con el presidente Biden. Pero hacia el futuro, eso es lo que tiene que atenderse. Y también procurar la integración con el mismo principio de respeto a las independencias de los pueblos, la integración de toda América. Y esto haría un continente muy fuerte en el concierto de las naciones, continente más fuerte del mundo, por los recursos naturales, por su población, por la tecnología, por el financiamiento, por la cercanía, porque ya se está convirtiendo en un problema todo lo relacionado con el transporte de mercancías. Por eso también México tiene esto, que es un tesoro que hay que cuidar. Este paso para comunicar el Atlántico con el Pacífico. Imagínense la importancia que tiene esto, que desde que llegó Cortés, desde la invasión, Carlos V le pidió que explorara un paso que uniera a los océanos. Y continuaron estudiando el paso. El barón de Humboldt estudió 9 pasos, luego decidió que eran 3 los más importantes. Panamá, Nicaragua y el Istmo. Y desde principios del siglo XIX, que estuvo por acá Humboldt, ya en sus apuntes hablaba que el mejor era el Istmo. Resolvieron hacer el canal de Panamá, pero ahora, por cuestiones del cambio climático, volvemos al agua, la falta de agua, y sobre todo por el crecimiento del mercado, ya el canal de Panamá está operando al 70% de su capacidad. Y por eso la importancia del Istmo, con muchas ventajas, sobre todo para comunicar la costa de Estados Unidos,
que toda nuestra relación económica con Estados Unidos la tenemos acá. Pero bueno, ya eso le va a corresponder a los que nos van a sustituir, pero es importante que se conozca. Y en el caso del Istmo, pues es una franja que tenemos que cuidar porque ha sido también muy ambicionada. Es toda una historia. Y pues tenemos que cuidar ahí nuestra soberanía, que no nos pase lo que sucedió cuando se construyó y empezó a operar el canal de Panamá, que costó mucho trabajo recuperar la soberanía de toda esa franja que pertenece a Panamá, que es hasta que llega el general Torrijos, que se recupera en un acuerdo con un gran presidente de Estados Unidos, que ya está grande, pero que todavía está con vida y le deseamos que siga bien, el presidente Carter. Él le devolvió la soberanía del canal a Panamá. Y eso ayuda mucho a nuestro pueblo hermano de Panamá, que también siempre lo digo, lo de nosotros del Istmo no es para competir, no es para afectarlos en nada. Creo que se complementa porque está creciendo mucho y va a seguir creciendo mucho el comercio mundial. Buenos días, presidente. Alonso Urrutia, del periódico La Jornada. Quisiera regresar rápidamente al asunto de Claudia Sheinbaum. Ya usted ha dejado claro que para usted fue un montaje y fue un acto de propaganda. Pero me queda la duda, presidente, ¿dónde estaba el equipo de seguridad de la candidata? Entiendo que el equipo de seguridad de la candidata, ¿dónde estaba? ¿Qué reportes tienen? Ellos, supone que es el ejército el que está a cabo. Sí, todos los candidatos tienen protección. ¿Pero cómo pudieron acercarse tanto? Se acercaron, vieron que no estaban armados y estuvieron nada más ahí pendientes. Pero además, esto es bastante común cuando uno recorre todo el país. En las carreteras los paran a uno. Si yo voy a una gira por la Costa Chica, ya sé que me tengo que parar 20 veces. De Acapulco a Margelia, o 30, me están parando. Les voy a mostrar dónde fue, o sea, para que tengan una idea. Es Motocintla, es la frontera con Guatemala. Yo he recorrido ese camino 20 veces. Esa es la zona que está en disputa por dos grupos. Sí, pero ni siquiera es ahí. O sea, está cerca de ahí, pero no en esta zona. Miren, unos por lo general, antes, ya en septiembre yo ya no. Siempre me voy a acordar y estoy trabajando para ellos, pero ya es muy difícil que yo los visite. Pero siempre uno va a toda esta zona, Cacahuatán, que es límite también con Guatemala, Tapachula. Y entonces aquí en Huitzla sube uno
Esta es la línea divisoria, la frontera con Guatemala. Entonces sube uno aquí y aquí está Motocintla. Aquí hay muchísimas comunidades, está El Porvenir, Canadá, otras acá. Entonces, de aquí a frontera Comalapa son como 2 horas. Hora y media, 2 horas. Entonces, según entiendo, esto fue aquí. A la entrada. ¿Sí? Entonces, hablaron de frontera Comalapa, que no está tan cerca. Nosotros estamos haciendo, ya se los había comentado, pues una carretera con 2 puentes, porque toda esta gente que vive en la sierra, muy marginada, para ir a Tuxtla, pues tiene esto como opción, o esto. Entonces, ahora lo que queremos es de frontera aquí así. Entonces, estamos haciendo 2 puentes aquí en la Angostura. Uno que se llama Rizo de Oro y otro que se llama así, La Angostura. A ver, pon el último puente, a ver si ya. Este es hoy, miren. Aprovechando, ¿no? También porque. Presidente, usted. Espera. Entonces, regresa. Regresa. Entonces, se parece que se quejaban de los de acá de frontera, ¿no? En frontera con Comalapa. Sí. Entonces hay que verlo, porque sí hay grupos aquí de la delincuencia. ¿Sí? Hay 2 grupos de la delincuencia que están enfrentados. Acaba de haber, ahí donde está el puente que les mostramos, por ahí cerca hubo un enfrentamiento. Ahí tenemos una base, un campamento de la Guardia Nacional, para proteger a los ingenieros civiles y a los trabajadores. O sea, presidente, en este contexto de la disputa de los grupos, ¿usted considera que no estuvo en riesgo la integridad de la candidata? No. Propaganda. ¿Mande? ¿Propaganda de los propios grupos criminales? Puede ser de ellos, puede ser de grupos opositores del bloque conservador. Hay una situación crítica ahí, presidente. Y en comunicación con este medio, Latinos. De Loret de Mola, sí. Los reporteros ya habían pasado por ahí, pero se siguió al lugar del mitin. El otro reportero decidió quedarse ahí. Sí, pero ¿dónde estaban los? Es muy extraño. Muy extraño. O sea, para como son ellos, uno se da cuenta. O sea, ya cuando ve uno. Cuando van a hacer un reclamo fuerte,
con tintes políticos, ya ve uno las cámaras. Eso se da uno cuenta, que lo están a uno ya lampareando. ¿En las inmediaciones no hay instalaciones de la Guardia Nacional ahí? Sí, creo que sí debemos de tener en frontera, pues, tenemos presencia constante ahí. Hay como 1,000 elementos más de toda la región. Pero es un tema que ha sido bastante, bastante publicitado. ¿Se reforzaría la seguridad de los candidatos en esta campaña, de los candidatos presidenciales? Ya lo estamos haciendo. ¿A partir de esto? No, igual. Ellos mismos están satisfechos. Si ellos solicitan más protección, claro que se les otorga. Pero esto es parte, insisto, de la campaña. Hasta algunas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de Chiapas, la voy a mencionar, el Fray Bartolomé de Derechos Humanos, que no sé qué les está pasando, como algunas organizaciones como ¿Pero ellos qué tendrían que ver aquí? Pues permíteme. No, los de Ayotzinapa, que se meten. El PRO. Sí. Ellos han manifestado o han tenido una actitud muy a favor del conservadurismo. Las dos. Bueno, han sido críticos sobre la situación que está pasando en Chiapas. Sí. La descomposición que hay en esa región. Sí. Pero esa es su visión. Porque, por ejemplo, ¿por qué no dicen nada de la descomposición en Guanajuato? Estamos hablando en plata. Pero usted está hablando también de que aquí hay una confrontación entre sí, dos. Sí. Y la estamos atendiendo. Pero constantemente ellos, en ejercicio de sus derechos, están haciendo la denuncia nada más en lo que corresponde a Chiapas, incluso en el periódico La Jornada. Y nosotros respetamos, desde luego, la libre manifestación de las ideas, pero están buscando crear un ambiente de violencia que no tiene las dimensiones que ustedes están registrando. No estoy diciendo que no haya violencia, estoy diciendo que están magnificando las cosas, y lo digo con toda claridad por cuestiones ideológicas, porque tenemos diferencias, porque estas organizaciones no gubernamentales no apostaron, no estuvieron a favor de la transformación por la vía electoral. Llamaban a no votar. Nosotros tenemos con ellos esas diferencias y han llegado en los últimos tiempos
conscientes o de manera inconsciente hacerle el juego a los conservadores. Así de claro, lo que hace el PRO en el caso de Ayotzinapa, lo que hicieron, ahora los veo más responsables, pero se dejaron arrastrar por este farsante defensor de derechos humanos, Emilio Álvarez y Casa, que ahora ya se quitó la máscara y que abiertamente está a favor de los autoritarios, de los represores, porque no somos iguales. Él está defendiendo y está vinculado con Calderón, que declaró la guerra, que buscó resolver el problema de la inseguridad con el uso de la violencia, con masacres, con desapariciones y con la complicidad de organismos no gubernamentales, de defensores falsarios de derechos humanos y de la prensa y de los medios de comunicación al servicio del régimen. No está de más que recordemos qué pasaba en ese entonces. No está de más cuando no hablaban ellos sobre estas cosas. A ver, ¿por qué no pones? Que es muy importante. Sí. ¿Por qué no pones el índice de letalidad en el gobierno en general? El índice de letalidad para todos es el número de muertos, de heridos, de detenidos que se da cada vez que hay un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y la delincuencia. Pero esto que vamos a ver es muy representativo de lo que sucedía y de la hipocresía y el papel de los medios de manipulación. Porque no somos iguales. Este es el índice de letalidad. Pero bueno, en los enfrentamientos que es esta línea azul, son los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas, la línea azul, y la delincuencia. En esos enfrentamientos, estos son los civiles fallecidos. Miren la punta. Cuando en esos enfrentamientos hubieron más fallecidos. ¿Qué año es? 2011. Eran más los fallecidos que los heridos y detenidos. ¿Qué significa esto? Que eliminaban a heridos
Eso es gravísimo. En 2011. Todo esto lo hemos venido resolviendo para bajar los fallecidos de heridos y detenidos. Aquí tenemos 92 fallecidos, 195 heridos y detenidos. Hay una gran diferencia, porque se lleva a la práctica una política de protección de derechos humanos y de uso controlado de la fuerza. Lo más importante de todo es que cuando está esto, son las masacres de Calderón, por eso tampoco me voy a cansar de repetir que la única doctrina de los conservadores es la hipocresía, la única doctrina es la hipocresía y la religión y su Dios es el dinero. Hablando con claridad, sin medias tintas, exactamente aquí, en 2011, y búscame la fecha, se reúnen los dueños de los medios de información con Calderón y hacen un pacto de silencio para no sacar nada que tuviera que ver con violencia. 24 de marzo de 2011. Pon la foto. Entonces, estos grupos con los que tenemos diferencia, a los que haces mención, y citan constantemente en la jornada, pues piensan o no quieren aceptar de que ya son otros tiempos y que no somos iguales. Miren la reunión del 2011. Asistentes al acto de Iniciativa México en el Museo Nacional de Antropología. ¿Con qué propósito fue la reunión? Para no hablar ya en los medios de la violencia ni los mensajes del narcotráfico. Para no hablar en los medios de la violencia ni de los mensajes del narcotráfico. Aquí están todos los más famosos de los periódicos, de la radio, de la televisión y los dueños de los principales medios de información. Aquí está. ¿Cómo? ¿Los medios de información pactaron no informar? Sí, los medios de información pactaron no informar. ¿Qué reportes tiene de desplazamiento de la población en esa región, presidente? ¿Qué es la denuncia central del? Va a informar Rosa Isela sobre el desplazamiento. Quedamos en eso. En otro tema, presidente, para confirmar, aprovechando que está la canciller, ¿sí le llegó la carta del vicepresidente Jorge Glass? Sí, sí. ¿Y qué gestiones están haciendo para garantizar su salud y su integridad? Estamos trabajando, a ver si puedes, de favor, explicar.
Sí, recibimos la carta de Jorge Glass desde la prisión de Guayaquil. Y lo que estamos haciendo, acudiendo a diferentes instancias, una de ellas el Consejo de Derechos Humanos, hemos acudido también a, bueno, estamos viendo lo de la Convención de Caracas, que es nuestro derecho de que nos entreguen a Jorge Glass con un salvoconducto, y seguimos haciendo las gestiones para ello. En este momento, preocupados sobre todo por su estado de salud, hemos pedido el apoyo incluso de terceras embajadas que están en Ecuador, como la Embajada de Suiza y la Nunciatura, que se han ofrecido también en apoyar y ver, visitar a Jorge Glass e interceder ante las autoridades para que nos lo entregue. Ahora, en términos diplomáticos, México, ¿qué está haciendo para que le entreguen a Glass? O sea, ¿sigue defendiendo el asilo de Glass? Sí, por supuesto. De acuerdo a la Convención de Caracas, el artículo cuarto de la Convención de Caracas nos otorga el derecho a nosotros como Estado asilante a solicitar que le otorguen el salvoconducto y que lo liberen, y eso es lo que estamos haciendo. Es una situación particular porque hay una ruptura de relaciones, ¿no? ¿Perdón? Es una situación particular porque hay una ruptura de relaciones, entonces. Absolutamente. No lo estamos haciendo ante las instancias de la Convención de Caracas, que son instancias interamericanas, porque la Convención de Caracas funciona en instancias interamericanas. La verdad es que ahorita estamos concentrados también en la Corte Internacional de Justicia, que solamente ve el caso de la violación de nuestras dependencias, porque la audiencia va a ser el 30 de abril. Y ahí en esa estamos concentrando, por instrucciones del presidente, mucho esfuerzo en este momento jurídico para ganar ese caso ante la Corte Internacional de Justicia, que debo decir que nos han atendido muy rápidamente y nos han dado la audiencia inmediatamente. Por otra parte, estamos haciendo todo el análisis de cómo podemos acelerar que nos entreguen a Jorge Glass y que le den el salvoconducto respectivo. ¿No hay contacto alguno con el gobierno de Ecuador? No, ninguno. Con el gobierno de Ecuador, ninguno. Gracias. Presidente, una última pregunta. Hoy se reúne con la CENTE, hasta donde entiendo. Sí. ¿Cuál es el balance que ha tenido este reencuentro? Porque hace 8 días fueron particularmente críticos con el balance que ellos han tenido en el sexenio, porque consideran que no se ha desmontado totalmente la reforma educativa del presidente. Pues nosotros los respetamos mucho a los de la CENTE y además les reconocemos que fueron los únicos o fueron los principales defensores de la educación pública en los momentos cuando los gobiernos neoliberales querían privatizar la educación. Volvemos a lo mismo. Ya he dicho varias veces que un escritor no se debe de repetir, pero un dirigente sí, sí tiene que repetir, porque su labor, su tarea es hacer conciencia. ¿Quién era el líder de el movimiento contra la educación pública en el sexenio de Calderón y del licenciado Peña Nieto? Claudio X. González, el gerente ahora del bloque conservador, del consorcio, porque si es gerente es consorcio, conservador. Lo mismo. Entonces, iba a Oaxaca y tenía una asociación en contra de la educación pública, en contra de los maestros, ofendiéndolos, difundiendo públicamente de que no trabajaban, de que por eso estaba muy mal la educación pública, echándole la culpa de todo a los maestros, no tomando en cuenta otros factores.
Entonces, la gente los enfrentó, nosotros ayudamos a la gente cuando estábamos en oposición. No fueron los del bloque conservador, fuimos nosotros. Por eso les tenemos muchas consideraciones. Y además les reconocemos que fueron una vanguardia para la defensa de la educación pública y de los derechos del magisterio. Tenemos diferencias porque es normal, somos libres e independientes. ¿En estos reencuentros ha habido avances, algún avance? Sí, sí, cómo no, se avanzó mucho. ¿Cuáles serían los avances concretos, presidente? Por ejemplo, canceló la mal llamada reforma educativa. Es que dicen que no ha sido suficiente. Por eso, es que son enfoques distintos. Nosotros, ¿para usted está cancelado? Sí, completamente. O sea, pues ya no hay persecución. Es evidente, bueno, tan es así de que no han habido paros. También lo tengo que subrayar. Hubo uno el 15 de abril. Sí, ¿no? sí. Pero no es lo mismo que pasaba en el sexenio anterior. Nada más que lo tengo que estar subrayando. Ya está, aburro. Además, como no hablo de corrido, y tengo que estar repite y repite y parezco disco rayado, pero ustedes me obligan a eso, porque no ayudan a informar de que ya no es lo mismo. Digo, cuestionan incluso la relación con el CENTE e incluso la candidatura que se le dio al líder del CENTE. Sí, sí, sí. ¿Usted está de acuerdo con esa candidatura? ¿Con? La candidatura al líder del CENTE. ¿Cuál es? Candidato senador. Pues tienen todo el derecho de cuestionarlo. Pero me refiero, ¿usted está de acuerdo con esa candidatura? Yo no, yo no, porque yo no me meto en cuestiones electorales. Y además, yo creo que todos tenemos derecho a votar y ser votados, todos los ciudadanos. Y aquí en el libro hablo de cómo hay dirigentes consecuentes durante un buen tramo y luego claudican. Hay muchos ejemplos. Y también lo opuesto, de cómo hay dirigentes o personajes políticos que se portan muy mal durante un buen tiempo y al final actúan de manera consecuente hasta que se mueren. Porque el juicio histórico se tiene que hacer hasta el final. Pero esto no es el caso del CENTE. Ellos estuvieron a favor de la reforma de Peña. Trabajaron con Claudio X. González. Pero ya cambiaron de. Si usted me dice que es candidato, esto significa que ya cambiaron de modo de pensar. Y es de sabios cambiar de opinión. Además, la política y todo lo que hacemos tiene que ver con seres humanos. Todos cometemos errores, solamente el Creador es perfecto.
ni el agua bendita es químicamente pura. O sea, confía que puede haber avances con la gente todavía. Confía en que puede haber avances con la gente todavía. Sí, con la gente y con el gente y con todos. Y vamos muy bien. Lo que pasa que también estamos en temporada electoral. Que no es cualquier cosa, ¿eh? Revisen la historia, cómo se han llevado a cabo los cambios de gobierno, las transiciones, las elecciones presidenciales en la historia de México, aún en la época de mayor antidemocracia. ¿Cómo se nos va a olvidar que durante el gobierno de Salinas, hace relativamente poco, por eso tengo que estar repite y repite, asesinaron al candidato del PRI a la presidencia? Por eso tocó madera. Sí, y ojalá, y es lo que decíamos todos, que se vaya la elección el 2 de junio y que cada quien de manera libre con voto secreto decida sobre el destino de México sin amenazas, sin que le compren su voto, sin manipulación. Ojo, mucho ojo, no se dejen manipular libremente y ejerzan su derecho y de manera pacífica. Y esto es engrandecer más a México. ¿Por qué estar apostando a la confrontación, a la violencia? Sí, está bien, ¿no?, que es temporada electoral. Siempre hay guerras sucias, pero todo debe de tener un límite y no optar por la violencia y no hacer apología de la violencia y no andar ahí sopiloteando, viendo a ver qué desgracia sucede para hacer amarillismo en los medios. Está peor que la alarma. Mucho sensacionalismo. Tenemos que estar deseando que no pase nada, que todo transcurra en santa paz. Y así va a ser. Yo soy optimista. Van muy bien las cosas. Todos se están portando a la altura de las circunstancias, todos los candidatos de todos los partidos. Y al final, pues van a ser los ciudadanos los que van a decidir, porque eso es la democracia. Y no hay que tenerle miedo al pueblo. Dejar que la gente se exprese. Y eso es, básicamente. ¿Cuánto falta ya para la elección?
¿Cuántos días? Son como 40 días. Como 40 días, 42 días. 42 días. Ya. Falta poco. Muchas gracias, presidenta. Vámonos a desayunar. Ya, a desayunar. Ya. Ya hay hambre. A 10 y media. Sí, algunos. Además, saliendo la coordinadora les va a informar.